ahora el tiempo. Buenos días, soy Maite Fuentes de Alba y vamos a ver qué tiempo hace hoy en México. En las regiones de Yucatán y del sur todavía hace mucho calor. En Veracruz y en Tampico llueve mucho. Un frente frío va a traer más lluvias para hoy. En cambio, hace buen tiempo en Baja California y en el norte del país. En la Ciudad de México hace fresco y está nublado. La temperatura máxima es de 18 grados durante el día de hoy y 12 grados en la noche. Hace mucho calor en Acapulco. El día está soleado y las temperaturas están entre los 30 y 32 grados. En Guadalajara y en la región del Pacífico Central, todavía está lloviendo. Soy Felipe Díaz con el informe del tiempo. Hace mucho calor y va a llover esta tarde. Gracias. Marisa, ¿qué tiempo hace en Wisconsin ahora? Pues ahora es otoño, mi estación favorita. Hace buen tiempo durante el día, más o menos 19 grados. Y en la noche hace frío. La temperatura puede llegar a los 11 grados. ¿Nieva en invierno? Sí. En enero y febrero, la temperatura está entre menos 3 y menos 10 grados. Y cuando hace viento, ¡puf! ¡Qué frío! En Buenos Aires ahora estamos en primavera. Su invierno es nuestro verano. En Navidad la temperatura puede llegar a 30 grados. Yo prefiero nuestras estaciones. Verano, verano, verano y primavera. ¿Están listos para su viaje a la playa? Sí. Excelente. Entonces, a la estación de autobuses. ¿Dónde está Miguel? Ay, no. ¿Otra vez lo estamos esperando? No podemos perder el autobús. Yo lo traigo. Ya está listo. Y tal vez enojado. Ahorita vamos. Bienvenidas. ¿En qué puedo servirles? Hola, tenemos una reservación para 6 personas para esta noche. ¿A nombre de quién? Díaz, López, no estoy segura. No encuentro su nombre. Ah, no, ahora sí lo veo. Aquí está, Díaz. 2 habitaciones en el primer piso para 6 huéspedes. Eso. No está nada mal el hotel, ¿verdad? Limpio, cómodo. Oye, Miguel, todavía estás enojado conmigo. Miguel está de mal humor. No me habla. Todavía. Miguel, amigo. Estás equivocado, Felipe. Ellos son mis amigos. Ellos sí son amables conmigo. Tú no lo eres. ¿Qué puedo hacer para mostrarte que lo siento, Miguel? Aquí están las llaves de sus habitaciones. El Botones puede llevar su equipaje al primer piso. Ah, y los ascensores están a la izquierda. Gracias. Una cosa más. Mi novio y yo queremos hacer windsurf, pero no tenemos tablas. No hay problema. El Botones las puede conseguir para ustedes. Magnífico. ¿Qué hace este libro aquí? ¿Estás estudiando la playa? Sí,
Es que tengo un examen la próxima semana. Ay, Jimena, no. Vamos a nadar. Bueno, como estudiar es tan aburrido y el tiempo está tan bonito. Yo estoy un poco cansada. ¿Y tú? ¿Por qué no estás nadando? Es por causa de Miguel. Estoy confundida. Esta mañana sigue enojado conmigo. No puedes seguir enojado tanto tiempo. ¡Ja, ja, ja!